manifestaciones que hizo ayer el portavoz de Ciudadanos en Linares, Salvador Herbá, que iban pues criticando y como, no sé, diciendo esto no sirve para nada. El concurso de educación vial que realizamos en Linares y todas las actividades relacionadas con la seguridad y educación vial de nuestros menores en la ciudad de Linares. Una cosa es que políticamente pues, se lleve una propuesta a una comisión, se apruebe, no se apruebe, y otra cosa es desprestigiar el trabajo de miles de personas que llevamos haciendo y realizando en Linares desde hace ya 10 años, desde el año 2007. A este hombre le podrá gustar más, le podrá gustar menos, pero no se puede, vuelvo a repetir, no se puede desprestigiar una labor que se está haciendo en Linares a nivel nacional. Que en Linares somos un referente en materia de educación vial y así lo reconocen muchísimas asociaciones de este gremio, llamémoslo así. Stop accidentes de tráfico, un escrito aquí, avalando, aplaudiendo y apoyando esta actividad. La plataforma Ponle Freno y A3Media, que no estamos hablando de... Estamos hablando de plataformas y asociaciones reconocidas a nivel mundial en materia de educación y seguridad vial. Otra asociación, ALM, una asociación a nivel internacional de enfermos medulares de accidentes de tráfico. Yo, este señor, porque como este señor nunca jamás lo he visto yo aparecer pues, cuando hemos hecho estas actividades, pues claro, lo mismo este hombre no sabe ni de lo que estamos hablando y no sabe ni tiene idea de lo que se hace. Desde el año 2007, en que este que le habla entra a formar parte del equipo de gobierno, pues en materia de tráfico y seguridad vial se ha creado un parque infantil de tráfico por el que han pasado ya hasta el día de hoy más de 7.500 niños y niñas de nuestra ciudad, así como colegios de otros puntos de la provincia, con clases teóricas y prácticas. Y muchos de ellos, porque estamos hablando de hace 10 años y tenían 11, ya son conductores y conductoras de vehículos. Ya están en las vías públicas aplicando aquellos conocimientos, hábitos y educación en materia de educación vial que se les inculcó en aquellos días. En el Ateneo Ciudadano, organizado por la Federación de Asociaciones Vecinales, se han impartido clases en materia de educación vial a personas mayores, a vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y se puso en escena una obra de teatro escrita por mí, teniendo como actores a personas mayores, niños y niñas. Se van a seguir haciendo, no le quepa la menor duda al señor Herbá. Se han celebrado 5 concursos locales en los que han participado desde el inicio los 23 centros educativos de nuestra ciudad. 4.300 niños o niñas aproximadamente. Se han celebrado 4 concursos provinciales, en cada uno de ellos con una participación media de 20 municipios de nuestra provincia cada año. Pero sin embargo, en 2017... yo conseguí reunir y traer a Linares a 57 municipios de la provincia. Un total de niños y niñas que han recibido educación en materia de seguridad vial, 11.000 niños o niñas aproximadamente. Hemos llevado el concurso y hemos participado en los que se han llevado a cabo en Sevilla, Córdoba y Ceuta, con mi presencia. A formar a los niños de Sevilla, Córdoba y Ceuta, a aproximadamente 12.800 niños y niñas. Se celebró hace 3 años, en 2015, el primer concurso autonómico con la participación de todas las provincias de Andalucía, las 8 provincias, y la ciudad autónoma de Ceuta, a aproximadamente 5.300 niños o niñas. Estamos hablando de cantidades muy importantes, ya de personas formadas en materia de educación vial. El pasado año, en 2016, se celebró el primer concurso a nivel nacional con presencia de 32 provincias de toda la geografía nacional, con la participación de 14.700 niños y niñas. Vinieron 13 comunidades a Linares para estar con nosotros 4 días, 3 noches. Los hoteles llenos. Vamos a preguntarle a los hoteleros de Linares.
y más de 1000 niños y niñas con sus papás, mamás, maestros, maestras, paseando por Linares, conociendo los museos. Estamos vendiendo nuestra ciudad, estamos dando a conocer nuestra ciudad y estamos realizando algo que es fundamental en la vida de los niños, que es la educación, la formación. Esa educación en valores que se aprende a través de la educación vial y que haremos que, lógicamente, mañana, cuando sean conductores, conductoras, tengamos personas responsables en las vías. No como ustedes me decían hace un rato, que se corre mucho y que tal y que cual, y que en la glorieta por poco y que tal y que cual. Vamos a intentar formar conductores seguros y responsables. Este año, este curso pasado, del 23 al 26 de mayo, se celebró el segundo concurso nacional, con la participación de 39 provincias de nuestra geografía. Vamos a tener en cuenta una cosa. Esos colegios, esos niños, esos padres, esas madres, esos profesores y profesoras de formación vial que de forma altruista están inculcándole esos conocimientos a los niños y niñas, no podemos tirarlos por tierra. No podemos tirarlos por tierra. Están haciendo una labor encomiable. Y además las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, voluntario, AMPAs de los colegios, papá y mamá, profesores de autoescuela de Linares, todo Linares volcado con esto, toda España volcada con esto. Aquí tengo, pues no sé, más de 30 correos de colegios de toda España agradeciendo, aplaudiendo esta iniciativa. Y ojo, que como sigamos dando la lata, esto se puede ir de Linares, vamos a permitirlo. Que hay provincias que quieren hacerlo, que yo estuve hace 2 meses en Salamanca y que Salamanca quiere organizar el concurso a nivel nacional. Y les dije, señores, no, perdonen, esto se hace en Linares, está claro. Pero claro, si topamos con personas de esta clase que desprestigian, que tiran por tierra todo aquello que se hace desde el equipo de gobierno, pues me parece que mal vamos. Ya estamos mal en Linares, porque estamos mal. Y si encima nos cargamos lo poco que tenemos y que puede traer dinero, ojo, esto no es una empresa que genera empleo y puestos de trabajo, pero sí trae dinero, los 312.000 euros que cuesta anualmente organizar los 3 concursos se quedan en Linares. Se quedan en Linares los 312.000 euros. Algo bueno estaremos haciendo por Linares, algo bueno estamos haciendo por nuestros niños, porque en definitiva que no se nos olvide que con esto lo que estamos es salvando vidas. Estamos salvando vidas. Lo que pasa es que esto, lógicamente, como dice mi alcalde, esto es que no se puede cuantificar, no sabemos lo que vamos a... Pero yo, si algún día me entero que hemos salvado la vida de un solo niño o niña, ya ha merecido la pena todo este esfuerzo. Ya ha merecido la pena. Es muy desagradable, porque cuando, no, es que no solamente se debe de cuantificar lo que cuesta hacer esto. No, es que hay que cuantificar más cosas cuando se produce un accidente de tráfico. Las secuelas que quedan en la familia. ¿Alguien no ha tenido alguna vez un familiar o algo? Porque yo sí lo he tenido. Y sé lo que se pasa, sé lo que se sufre, sé lo que se padece. Es muy triste perder a un familiar en una carretera. Muy triste. Y eso es lo que queremos evitar. Por supuesto, no tenemos la varita mágica. ¿Para qué? Pues para evitar todos los accidentes de tráfico. Pero seguro que estamos haciendo lo correcto. Y desde Linares estamos aportando nuestro granito de arena para intentar paliar esta lacra que suponen los accidentes de tráfico en España. El año pasado murieron 1.160 personas en las carreteras de España. En lo que va de año ya son 647 personas las que van fallecidas en las carreteras. El último accidente, con muertos, antes de ayer, en una carretera de Burgos. Una familia formada por el matrimonio, 3 niños menores, muy menores, el más pequeño de 2 años. Y la madre de una de las fallecidas, de la mujer del matrimonio. 6 personas muertas en un accidente de tráfico en Burgos, en una carretera de Burgos. Eso es lamentable. Es lamentable. Lo que pasa es que ya parece que los accidentes de tráfico están a la orden del día, que ya nos acostumbramos todos los fines de semana a oír, a ver en la televisión. Este fin de semana 27 muertos. Es muy fuerte. Son vidas humanas. Y aunque las estadísticas de verdad van diciendo que poquito a poco hay menos muertos,
Yo sí quiero decirle a las personas que hacen esas estadísticas y cuando dicen menos muertos, para mí los muertos no restan, los muertos suman, suman. Y entre todos, vuelvo a repetir, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Cuando estuvo el director general de tráfico este año en el Pósito haciendo la presentación del concurso nacional, no se me olvida, se me quedó grabado, y a muchos de ustedes, y además si no están ahí los vídeos, si el 50% de los municipios de España hiciesen algo parecido a lo que hace el Ayuntamiento de Linares, otro gallo nos cantaría en materia de seguridad vial. ¿Qué razón lleva? ¿Qué razón lleva? ¿Eh? Yo, lógicamente, por mi profesión de toda la vida como formador de conductores y formador de profesores, lógicamente, es una profesión a la que le tengo mucho cariño. De aquí de Linares han sido muchísimas las personas a las que yo he formado como conductores. Y me da una alegría tremenda cuando los veo por la calle circulando y se acercan y me dicen, Joaquín, todavía me acuerdo de aquellos consejos y no se me han olvidado. Y, en fin, pero que seguimos con la tarea de deciros que del 23 al 26 de mayo se celebró el segundo concurso nacional aquí en Linares con la participación de 39 provincias este año. El número de niños y niñas que se han formado asciende a la cantidad de 17.200. Que para estar en la final tuvieron que pasar una prueba de selección y el número de participantes que vinieron a Linares del 23 al 26 de mayo fueron 1.130 niños y niñas, acompañados de dos tutores o tutoras. Además, contamos, que eso también es importante, que genera dinero, que llena los hoteles, los restaurantes, los establecimientos de Linares. Acompañados de numerosos padres y madres de estos niños participantes y corporativos, hasta Linares se acercaron corporativos, alcaldes y concejales y concejalas y alcaldesas de otros municipios y otras provincias, a estar con sus niños, apoyando a sus niños y apoyando esta iniciativa. Hemos llevado formación en estos 10 años a más de 1 millón de niños y niñas de toda España en materia de educación vial. Hemos llevado ese tipo de formación. Lo que se llevó fue una modificación de crédito y yo di las explicaciones correspondientes y pertinentes, porque no tengo nada que ocultar y nada de lo que esconderme. De 85.000 euros, sí. La partida inicial que se aprobó en los presupuestos para este año, para el tema de seguridad vial, fueron 70.000 euros. Pero vuelvo a repetir, los tres concursos cuestan 312.000 euros. ¿De dónde sale el dinero restante? El dinero restante sale después de patearse y de hablar y muchas horas dedicadas a esto para que empresas privadas financien este año, como este año, más del 50% del importe total de los concursos. 157.000 euros han salido de entidades privadas que apuestan por esta formación y por esta educación. Y es cierto, como yo manifesté ayer en la comisión, que algunas empresas a última hora no pudieron aportar aquello que en su día dijeron que iban a aportar. Entendemos la situación de ciertas empresas, la cosa está mal, y dijeron, Joaquín, no puede ser. Y es de ahí que esa modificación haya que llevarla. Porque una vez realizado esto, la factura hay que pagarla. La gente ha consumido, ha atado, y eso hay que pagarlo. Y de ahí esa modificación de crédito. Lo que ocurre con el señor Herbán, vuelvo a repetir, es que el señor Herbán, como no ha estado, y como no está, porque yo a este hombre de verdad, ¿qué te va a pasar sin pena ni gloria por este ayuntamiento? Porque todavía no lo he oído en una comisión o en un pleno aportar algo positivo. Y yo sí le digo desde aquí, señor Herbay, con todo el cariño del mundo, le digo que mire usted, si usted no tiene capacidad para aportar, no quiere, no le apetece, no le gusta la educación vial, por lo menos no estorbe. Y no critique lo que se está haciendo. Y no compare, no haga comparaciones, porque todo es importante para Linares. Compara con el concurso de no sé qué, con el ajedrez, compara con la mountain bike, compara con la fiesta iberorromana. Que todo suma, señor Herbá. Que cada uno y cada concejal o concejala de este equipo de gobierno, dentro de su área, hace aquello que más conoce.
y en lo que se puede desenvolver con naturalidad y dando una respuesta y trayendo dinero a Linares, que en definitiva repercute en eso, todo en Linares. Vuelvo a repetir, que le pregunten a los hoteleros, que le pregunten a los comerciantes, que le pregunten a las tiendas, a los bares, que le pregunten a ver si con el concurso nacional se nota o no se nota. Los hoteles de Linares llenos, ojo, y de la comarca, porque Linares no tiene capacidad hotelera para 1.500 personas. Pero los hoteles de Linares, que es lo fundamental, llenos. Primero se llenan los de Linares, como es lógico, y luego vamos abriendo el abanico. Si esto no es importante para Linares, que me lo diga a mí el señor Herbaz, pero que no lo diga por el Facebook ni lo diga, no, que me lo diga a la cara, que me lo diga. Y yo le diré, simplemente, yo le invito a que usted esté presente en un evento de este tipo, que esté usted presente y que vea lo que hacemos. Y pregúntele a los niños, pregúntele a los colegios, pregúntele a los profesores de autoescuela, pregúntele a todo el mundo a ver qué le dicen de esta actividad. Y que somos un referente en materia de educación vial en toda España, lo he comprobado porque he ido a muchas provincias. Y vuelvo a repetir, muchas provincias quieren quedarse con la realización del concurso a nivel nacional. Cosa que yo, mientras esté de concejal en este ayuntamiento, con la ayuda o con el apoyo del señor Herbaz, con el voto a favor o en contra, este concejal va a seguir haciendo el concurso nacional de educación vial. Y si para el próximo año puedo traer las 52 provincias, voy a hacerlo. Le pese a quien le pese. Porque estamos haciendo una buena labor y este señor lo que tiene que hacer es trabajar por este ayuntamiento, que es corporativo de este ayuntamiento. Eso es lo que tiene que hacer, en vez de dedicarse a despotricar, a decir que esto no sirve, que esto no vale y que esto cuesta. Claro que cuesta, ¿qué es lo que no cuesta en esta vida? Todo. Todo. El año pasado fue un éxito, al ayuntamiento no le costó prácticamente nada, porque todos los patrocinadores aportaron lo que acordamos y lo que se dijo. Este año, por circunstancias... Y yo no le voy a poner un cañón a esos patrocinadores que a última hora han dicho, mire usted, que no puedo. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? El año que viene lo mismo pueden. Y cosa que es de agradecer. Vuelvo a repetir, más del 50% ha salido de empresas privadas y muchas de ellas de Linares, aún no pudiendo, unos más, otros menos. Así que a este señor solamente le digo, vuelvo a repetir, que... Y ahí están las actas de las comisiones y de los plenos celebrados. A ver qué ha aportado este señor y qué propuesta ha hecho que pueda traer a Linares un solo céntimo. ¡Uno solo! Nada. Nada. Y le vuelvo a repetir, que si no quiere colaborar, que no colabore. Pero que no desprestigie el trabajo que llevamos haciendo desde hace 10 años en Linares por nuestros niños y niñas.